tomo aquí. Vale, pues vamos a empezar. Así se ve, se me ve de borrosa. Vale, bueno, pues vamos a empezar por fin. Y vamos a comenzar primero con unas respiraciones para sintonizarnos todas en la misma frecuencia antes de comenzar. Unos minutos solo. Venga, vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Y comenzamos a hacer una respiración completa. Y con cada respiración nos permitimos conectar con el cuerpo. Nos permitimos conectar aquí y ahora en el tiempo presente. Con cada respiración nos permitimos sentir cualquier emoción, sentimiento. Cualquier pensamiento. Y vamos sintiendo también el cuerpo. Nos damos permiso para estar aquí y ahora y recibir todo lo que vamos a realizar este fin de semana. Desde el corazón y con el corazón. Vamos a pedir en nuestra mente antes de empezar que una gota de agua vaya a la pineal, a la glándula pineal y libere cualquier bloqueo que impida comprender, recibir esta formación, esta enseñanza que nos va a ayudar a evolucionar, a despertar y a recordar quién somos. Permitimos que una gota de agua cristalina también toque nuestro corazón, permitiendo que disuelva cualquier bloqueo en él, para podernos permitir el máximo amor y el amor necesario para abrirnos al máximo en esta enseñanza y formación. Y con esto, lo que estamos haciendo es, antes de empezar, ponernos en coherencia, alinearnos, para poder empezar con las resistencias menores, con la menor resistencia. Desde aquí nos permitimos también conectarnos con la Tierra, anclarnos a ella. Y nos conectamos desde el corazón nuestro al corazón de la Madre Tierra, de la Pachamama. Nos permitimos también conectar nuestro corazón con el corazón de nuestro alma, de nuestro yo superior. Luego hablaremos de todo esto en profundidad. Y permitimos conectar nuestro corazón también con nuestro espíritu. Y el Creador, con Dios. Y de esta manera nos estamos alineando. Y va a ser una de las herramientas que vamos a usar a lo largo de toda la formación para poder desarrollar y abrir la intuición en profundidad. Nos vamos a volver expertas y expertos en navegar a lo largo de todo este canal espiritual que forma nuestro ser. Desde esta reconexión, por último, nos permitimos conectarnos desde el corazón con todo cuanto nos rodea. Y aquí entrarían cualquier ser del mundo astral, cualquier ser multidimensional, el planeta, las galaxias, las estrellas, el zodiaco, la existencia. Y simplemente nos expandimos. Y nos permitimos esa reconexión a la unidad, tanto con nuestro ser individual, con otros seres que nos rodean.
Y desde aquí, desde esta nueva comprensión y conexión, nos quedamos unos instantes antes de empezar. Y poco a poco vamos volviendo aquí y ahora al cuerpo, a la conexión de los pies, y vamos volviendo aquí y ahora. Necesito un par de cojines, que había un montón de los cuadraditos. Estos, que son los que me pongo siempre. Sí. Sí, hemos conectado. Sí, hemos conectado todo a todo. Sí, y cable de fibra a todo, todo. Después de lo que nos ha pasado. Vale, todo perfecto. Bueno, pues ya, ahora sí, seguimos. Vale, seguimos. Entonces, con esta conexión nos situamos todos y todas en el mismo punto, ¿vale? Para expandir la mente, para expandir la conciencia. Y antes de comenzar lo que es la formación, quiero explicar un poco para que tengáis la visión de cómo está estructurada, ¿vale? Voy a explicar muchas cosas. Habrá cosas que no vais a entender, otras sí. Yo quiero que no pongáis, que no lo hagáis todo con la mente. Es decir, si explico algo que no lo entendéis, en vez de pelear con la mente, os colocáis en un modo de apertura y sentís la información. Y de esa manera la información va a llegar, va a hacer su trabajo y más tarde la mente la procesará y la entenderá. ¿Vale? Entonces vamos a cambiar el modo, ¿no? De normal actuamos con la mente, intentamos pelear, intentamos entender. Aquí vamos a hacerlo al revés. Si no entiendo algo, me abro, me lo dejo recibir. Y esa información hará cambios en mi sistema energético, en mi corazón, en mi mente y en toda mi anatomía. ¿Vale? Vamos a trabajar de otra manera. Entonces, quiero explicar un poquito lo que es la visión de la formación. Para mí, la formación que yo doy, más que una formación, es una enseñanza. Es una enseñanza que ha sido dictada por Dios, el Creador, durante un proceso de despertar, en donde estuve muy enferma y aún no he terminado dicho proceso. Entonces, el nombre es Biomedicina Cuántica y Medicina de la Unidad. Entonces, quiero explicaros por qué estos nombres, ¿no? Para mí representan al Padre y al Hijo, es decir, nosotras somos el Hijo y el Creador es el Padre. Biomedicina cuántica es el Hijo, medicina de la unidad es el Padre y van juntos. Entonces, lo que nos permite biomedicina cuántica, que entraría dentro de ella una serie de formaciones, es desde la Tierra, es decir, desde la tercera dimensión, coger conocimientos, ¿sí? Que nos permiten desde aquí abajo y al Hijo abrirnos hacia arriba, hacia el Padre, hacia la creación, ¿sí? Entonces son conocimientos más entendibles por la mente, es como subir una escalera, ¿no? Son conocimientos que nos ayudan a entender las cosas desde el paso a paso de abajo arriba. Medicina de la unidad sería el Padre. Allí todo cambia. Allí es una enseñanza acelerada. Que lo que nos lleva es directamente a conocer la anatomía y fisiología de la unidad, de los estados de unidad, de cómo funciona la unidad, porque la unidad también tiene anatomía, también tiene fisiología y tiene sus propias leyes y funcionamiento, que son completamente diferentes a la tercera dimensión, al mundo astral y a la quinta dimensión. Entonces, lo que quiero es que podáis entender dónde estamos, hacia dónde vamos y luego todo el abanico de posibilidades que tenemos para continuar. Entonces, habrá gente que diga, no, pues yo necesito estar más en la tercera dimensión, subiendo escaleras de poco a poco porque no estoy preparada. Habrá gente, por ejemplo, como Esther, que hizo lo que vamos a hacer hoy, es decir, sanación holística cuántica, y dijo, yo estoy preparada para
pues ella puede saltar a medicina de la unidad. Es decir, no hay que hacer todo para ir a medicina de la unidad, pero sí que necesitamos una base común, un idioma, porque luego va todo mucho más rápido y, y los conocimientos pues, son más complejos. ¿Vale? Entonces, en biomedicina cuántica vamos a empezar a experimentar lo que son experiencias de la conciencia, vamos a conectar con la intuición, vamos a desarrollarla, vamos a comenzar a leer el aura y vamos a integrar todo eso en la vida cotidiana, que es la alimentación, el día a día, mi meditación diaria, cómo gestiono mis emociones, ¿sí? Todo eso, que es como una base. En medicina de la unidad, lo que vamos a hacer es expandir y expandir y expandir la conciencia para elevarla y elevarla, porque cuanto más se eleva la conciencia, más se acelera el tiempo o más salimos de las leyes del tiempo y por lo tanto la curación se dan más rápido, lo que se llamaría como en nuestro mundo el milagro. Pero el milagro no es que sea un milagro, no es más que el tiempo acelerado que se ve como instantáneo. ¿Vale? Entonces nos profundizamos en eso. Y bueno, y vamos a empezar ya con el tema de hoy, que es el despertar de la intuición. Bueno, pues vamos a empezar, por fin. Qué ganas tenía. Que hemos tenido algún problema técnico y nos hemos retrasado un poquito. Bueno, Miguel Ángel, que estás por ahí, te saludo. Creo que hay alguien más, pero como no los veo, os saludamos a todos. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, para empezar, la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es el lenguaje del alma. Es un lenguaje que todos tenemos, unas personas, pues como las matemáticas o como la tecnología. Somos más hábiles, otros menos hábiles, pero todos lo tenemos porque es el lenguaje de nuestro ser con el que realmente y nos encarnamos solo para una cosa. Solo para una cosa, que es recordar quién somos. Da igual si nos pegamos una vida, si nos pegamos mil vidas, pero venimos a recordar quién somos. Entonces, esta enseñanza y esta formación, su primer objetivo es desarrollar las cualidades en cada persona para que cada persona desarrolle su propia libertad y poder para que él mismo pueda volver a casa. Este es el objetivo de esta formación. Por supuesto, porque todo forma parte de lo mismo, ¿no? Pero el objetivo es ese. Entonces, ¿qué es la intuición? El lenguaje del alma. Y entenderé una cosa, si no desarrollamos el lenguaje del alma, que es nuestra intuición y es nuestro código, nuestra manera de comunicarnos, que es eterna y nunca cambia, la pregunta que yo os hago es, ¿cómo vamos a volver a casa? O sea, da igual si yo os enseño a meditar, da igual si yo os enseño a comer bien, o sea, da igual lo que yo os enseñe u otras personas os enseñen. Si no se desarrolla la intuición, que es el comunicador entre las diferentes disciplinas que existen en el mundo, siempre van a estar separadas. En cambio, si nosotros desarrollamos la intuición como nexo conector de lo que cada uno decida estudiar o hacer, vamos a tener una comunicación que es mejor para nosotras en cada momento o para cada persona. Y ese hilo conductor es lo que te va a permitir siempre tomar la mejor decisión en cada instante en la vida, en cada momento en la vida. Y cada decisión que uno toma que es correcta, adecuada y que está alineada con el Creador, con Dios, es decir, con tu verdad innata, nos lleva un paso a volver a casa. Y si no tomamos esas elecciones de esa manera, ese paso, en vez de ayudarnos a volver, es un paso que nos aleja. Entonces, mi intención hoy es ayudaros a desarrollar la intuición para que no solo leáis el aura y podáis comunicaros con vuestros guías, con Dios, con vuestro yo superior, con vuestras células, con vuestras bacterias, o sea, no solo eso, sino que cada decisión en vuestro día a día esté guiada por la intuición, que no es más que esté guiada por vuestro ser divino.
Y cada elección que hacemos desde esta conexión nos va elevando la conciencia. Y volvemos a lo mismo, si él se eleva la conciencia, ¿qué sucede? Que estamos más cerca de Dios, de nuestro yo interior. Y si estamos más cerca de nuestra divinidad, tanto los hijos como el Padre, pues nuestra vida se empieza a transformar, porque empieza a ser guiada y vivida desde una presencia que nos acompaña en todo momento. Aunque estemos en la tierra y seamos humanos, esa presencia nos empieza a acompañar. Y ese es mi objetivo, ¿no? Ayudaros a que esa presencia forme parte de vuestra vida 24 horas y que pueda ser usada tanto para cada ser individual como, si eres terapeuta, pues en tu terapéutica con tus pacientes o en tu desarrollo personal. ¿Sí? Bueno, para comenzar a darle forma a todo esto, necesitamos hablar del sistema energético. Entonces, doy por hecho que conocéis el sistema energético, pero voy a hablar de esas básicas por si hay alguien que no lo sabe. Bueno, tenemos un sistema energético formado por siete chakras, ¿vale? Yo a esto le llamo aura base. ¿Y por qué le llamo aura base? Porque en esta formación de hoy, o sea, de hoy, de sanación holística, que son 4 fines de semana, no voy a profundizar en otras dimensiones del aura, ¿vale? Eso lo hago en la medicina de la unidad, que hablamos de dimensiones profundas del aura, como es el ciclo creativo a través del cual Dios co-crea, la línea del Hara, las estrellas del núcleo, bueno, otro tipo de anatomías energéticas que sirven para otras cosas. Con lo que vamos a trabajar hoy, yo le llamo aura base, y digo aura base para que se pueda distinguir si en algún momento hablo de otras partes de anatomía más profunda, que ya os digo que no es lo de este fin de semana, pero puede ser que por poner ejemplos lo nombre, ¿vale? Entonces, aura base. Y el aura base está formado por 7 chakras que todos conocemos, bueno, o creo yo que todos conocemos, ¿vale? Y esos chakras están alojados a lo largo de la columna vertebral. Y para mí lo que representan los chakras son vórtices de energía que nos permiten captar prana. Captar prana es como comer, ¿no? Tenemos boquitas que comen alimentos y esos alimentos cogen la energía de los alimentos y la distribuyen luego a los órganos, a los meridianos y a los chakras. Pues los chakras vienen a ser lo mismo que nuestra boca física, es decir, come, pero en vez de comer alimentos come energía, prana. Entonces los chakras lo que hacen es absorber energía vital, prana, y desde estos centros luego la distribuyen a los meridianos y los meridianos a los órganos del cuerpo. Por lo tanto, nuestros chakras son centros energéticos que nos permiten coger energía para diversas cosas. Uno, para distribuir energía a nuestro cuerpo, importante. Dos, para mantener nuestro sistema energético en equilibrio y con energía. Y tres, muy, 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 muy importante, para elevar nuestra conciencia. Es decir, a mayor cantidad de energía que tengan los chakras, mayor calidad frecuencial tenemos nosotras y mayor conciencia. Cuanto más calidad frecuencial tienen los chakras y mayor conciencia, nosotros, más facilidad para conectarnos ¿con qué? Con Dios, con casa, con nuestro ser divino y nuestro ser interior. ¿Vale? Por lo tanto, el aseamiento, vamos a decir así, la limpieza de los chakras, su energetización, su reestructuración, que de esto ya iremos hablando. Es decir, no solo hay que limpiarlos, si están con un agujero, por ejemplo, eso se llama, hay que reestructurarlo, no hay que limpiarlo, hay que darle otra vez forma. Eso es reestructurar un chakra. Son trabajos diferentes a la limpieza, ¿vale?